México campeón, Atlético 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 campeón. ¡Ay, guaso! ¿Qué hace con esa baliza? ¿Y usted, señora, qué hace con ese sombrero? ¿Qué pasó con la vieja? ¿Quién es la vieja, maleducado? La valija, señora. ¡Guarangos! No sé dónde tendré la educación. ¡En la valija, señora! Pero, mamá, ¿qué ocurrió que te perdimos de vista? Nada. Tropecé con unos guarangos ahí. Me imagino, señora. Tenemos la mala suerte de viajar con un team de fútbol. No. Esa valija no puede subir. Claro. Por eso le estamos ayudando. Abajo. Tenemos un compartimiento especial. Guarda. Este es nuestro compartimiento. ¿Te quedas con nosotros? No. Luego te veo, ¿eh? Ponela ahí. Che, pero estos hinchas te siguen hasta el fin del mundo, ¿eh? ¿Y vos crees que nos íbamos a perder tan luego este partido? Y todavía falta el gordo, que seguro nos espera la llegada. Bueno, pero no confundas, ¿eh? Estos no son hinchas, son amigos. Sí, amigos, pero hinchan, ¿eh? ¡Pato! ¡Gordo! ¿Y Guille? Ahí está, con Angelito y los demás jugadores. El mosquetero que te faltaba. ¡Ah, el gordo! Eso está radicado acá, pero sigue siendo hincha nuestro. Muchachos, una delegación de Sportivo nos está esperando. Vayan ustedes. Yo los veré en el hotel. Che, crack, mirá que me he jugado todo a mano de ustedes. No tengas miedo. Por eso hemos venido 3 días antes, para estar bien afilados. Y llevarnos los 2 puntitos que nos hacen falta para ganar la copa. ¿Cómo va el negocio? ¿La what? Ahora no saco ni para comer. Pero vos antes comías. No te aflijas. La boate te la vamos a levantar nosotros. Ya conversaremos de eso en el auto. ¿En qué te van a parar? A ver, aquí lo tenía anotado. Gran Plaza Hotel. ¿Qué palpito tenés? ¿Ganamos? Pregúntaselo a este, que es el que hace los goles. No, Cupido. ¿Eh? ¿Qué decía? No, nada. ¿La vieron? Parece que la vieja la tuviera secuestrada. Nos dijeron en el hotel que salió con el tipo ese y la madre. Me parece que te está jugando sucio ese Antón de Rizo. A Norma no le interesa. Es un infeliz. A mí no me gusta nada la cara de ese tipo. ¿Y él qué dice de la tuya? Permiso. Una entrada. Deportivo.
¡Pero salga! ¡Guapo! ¡No empuje! ¡Estúpido! ¡Ahí abajo! ¿Dónde? ¡Abajo! ¿Dónde? ¡Abajo! ¡Abajo, tío! ¡Te voy a dar, yo a vos! ¡Norma! ¿Te has vuelto loca? ¡Volvamos al hotel! No pongas esa cara. Hoy tuvimos la suerte en contra. No, la culpa fue mía. Pero es que tengo las piernas, qué sé yo. Bueno, la copa no está perdida todavía. Ya les ganaremos la final en Buenos Aires. Vamos. ¿Está bien? Lo voy a hacer por usted, pero en las condiciones que le dije. Muchas gracias, señor. Gracias. ¿Y? ¿Lo arreglaste? No quería saber nada. A duras penas conseguí que lo mantuviera en el equipo. Si falla el domingo, lo saca. ¿Dónde está? Lo llamaron de secretaría. ¡Muchachos! Recibí carta de normas, miren. Estimado Guillermo, estoy en la estancia aquí en Dolores. Hubiese querido verlo en Buenos Aires, pero mamá me tiene poco menos que secuestrada. Deseo contarle lo que ha ocurrido desde la última vez que nos vimos y espero hacerlo cuando vaya a esa. Dígame dónde puedo hablarle por teléfono. Saludos a los muchachos. Piensa siempre en usted, Norma. Estancia La Nuca, noviembre 7. Vení, que tengo otra buena noticia para vos. Estancia La Nuca. Ya tengo la manera para que el domingo juegue un gran partido. ¿Saben cómo lo arreglaremos? Sí, como me arreglaste a mí la UAD. Eso sí, tenemos que andar muy rápido. ¡Vamos! ¡A la cancha! ¿Rafa? No sé, recién andaba por ahí. ¿No lo vieron a Rafa? Andaba por aquí. ¿No salió por ahí, Rafa? ¿Por aquí? ¿Vos lo viste? Yo no. ¿Y vos? Me parece que lo vi en la cancha. Bueno, te dejo. No sabes cuánto lamento que no jugues. Con la falta que nos estás haciendo. Mala suerte. ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Sí, casi. ¡Déjeme! Dice el entrenador que Cupido se desvista. Y venga a la cancha. Voy a darle la noticia a Norma. Espere, tengo que masajearlo. Permítame, yo lo voy a masajear. ¿Usted? Sí, yo. Está bien, tome. Pero Pato, déjame, yo sé lo que hago. Listo. Pato, ¿por qué no quisiste que lo masajeara? Tengo mis razones. Pero explícate. Andá, que Norma te está esperando. Pues te cuento. Yo le voy a dar masajes a ese. Pero che, ¿qué tanto suspenso? Habla. Contá de una vez, ¿qué pasó?
Entonces, ¿un beso por cada gol? Sí, señor. Y si ganan, también un abrazo grande. ¿Y eso? ¿Algún chiste de patito? ¿Qué le pasa? ¡Mamá! ¡Se quedó mudo! ¡Está loco! No les dije. Rematado. Es el unto. Esto lo anulaba Cupido. Endurece los músculos. Hasta luego. Suelten, déjenme. Tengo que jugar. Suelten. ¿Qué pasa ahora? La pierna, lávate las piernas. Rápido, vamos. ¿Qué pasa? Ya lo verás, señora. Venga, supongo que desea saber dónde está su hija. Seguramente. Pero también me gustaría saber dónde están los fondos que le di para contratar a los artistas. Ya le explicaré. Antes venga por acá. Voy a mostrarle algo muy interesante. Encerrado allí. No, estaba veraneando. ¿Pero qué le pasó? Un tipo vino a avisarme que me llamaban por teléfono y me ataron y me encerraron. ¿No sabe quiénes eran? Unos individuos que estaban con el jugador Cupido y una muchacha. Yo los conozco. Llame a la policía. Venga. ¿Cómo patadura? ¿Sabe quién es? Sí, es Cupido. Vamos. Permiso. Muchas gracias. ¡Sonamos! ¡Estás loco! ¡Las posiciones están empatadas! ¡Empatadas va a terminar este lío! ¡Miren! ¡Ay! ¡Son ellos! ¡La nena! ¡Vamos! ¡Vos quedate y explícale todo a tu mamá! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡No! No me iré hasta que desenmascaren a ese canalla de Antón de Riz. ¿Qué decís? Ese hombre es un infame sobornador de jugadores. Perdón, ¿cómo decía, señorita? Hable con confianza. Soy el presidente del Club Atlético. ¡Va
¡Pasa la pelota! ¡Pasala! 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 ¡Muy bien! ¿Por qué no la pasaste? ¡Por acá! Ustedes busquen por ahí. Vigila la cancha. Venga, los otros dos todavía deben estar adentro. Vamos, gracias a sus amigos, señorita. ¡Déjelos en libertad! Y llévese a ese y al masajista. ¡Bien, señor! ¡Vamos!